El asedio israelí continúa en Líbano y una ciudad costera fue el nuevo objetivo donde se registró finalmente muchísima destrucción por los ataques. Estas son las imágenes que corresponden a lo que pasó en las últimas horas. Es la ciudad de Tiro, que fue testigo de una extensa destrucción. Así se vivía, así se escuchaba. Lo cierto es que ayer estuvo toda la ciudad, la costa inclusive, marcada por las columnas de humo, como lo estamos viendo, las calles llenas de escombros y los edificios residenciales que han quedado allí reducidos a ruinas nada más. Los vehículos inclusive destrozados entre los escombros, mirá lo que es la destrucción total, pertenencias personales también que se localizan a simple vista y los ataques contra aldeas del sur del Líbano que han matado hasta el momento dos médicos respecto a lo que pasó en las últimas horas. Así lo informó el Ministerio de Salud libanés, que espera actualizar la cifra de todas las víctimas fatales que ya se cobraron los ataques de Israel en Líbano.